caballo. ¿Cómo amaneció mi muñeca? ¿Cómo se siente? Dígame, don Raúl. Pase, tocayo. Es hora de darle su medicina a la muñeca. ¿Cómo no, patrón? Prepárala. Toma, tocayo. A ver si tienes buena mano. Ándale, muñeca, tienes que aliviarte. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo sigue la muñeca? Pues ya amaneció un poquito mejorcita, mejor semblante. ¿Y usted qué anda haciendo tan temprano? Vine a atender un parto, ahí ves que las yeguas son tan inoportunas como las mujeres. ¿Le va a echar un ojito? Sí, vamos a verte. Ayúdale, tocayo. No cabe duda que la penicilina y el cariño hacen milagros. Está mucho mejor. Qué bueno, doctor, así me echaré mi propina. ¿Ya lo oíste, muñeca? ¿Te estás poniendo mejor? A tu salud me voy a poner un cohete esta noche, vas a ver. Lástima que tú no puedas ir conmigo. Lindita, y porque cada año su espléndida belleza aumente, lo mismo que el presente. ¡Ay, mira! ¡Le salió en verso, doctor! ¡Es usted un gran poeta! ¿Y se puede saber cuántos cumple? Antes la matan. ¡Eso tú! Mi hija es muy joven para mentir. Cumple 18. Diga usted que no llego a los 22. ¡Ay, niña! ¡Ahí está el caballero don Raúl! ¡Qué gusto que haya venido! ¿Es ese su famoso enamorado? Gracias. Mira, que seas muy feliz. Gracias, pero dame el abrazo a mí, ¿no? ¡Ah, caray! Es que los boquitos me dejaron deslumbrado. Linda, que seas muy feliz. Toma las flores más caras que has recibido en tu vida. Son preciosas, pero ¿caras? ¿Caras por qué? Es que me metí a cortarlas en una glorieta y me agarraron los gendarmes. Bueno, como tú eres de confianza, te presentaré un montón. El señor Raúl González. Mucho gusto. ¿Quieres una copa de champán? Bueno, sea que te empeñas, aunque ya traigo el tanque lleno. ¿Y en qué gasolinera te tendieron? En un bar del centro. Ya sabes que aquí en la capital no se pueden hacer negocios si no es a base de copetines. Salud. Salud. ¿Y en la provincia? No, en la provincia es peor, joven. Vaya por el santo de Linda, señores. Saludcita. Salud. Linda, prevenida, viene su número. Con permiso. Con permiso. Oiga, ¿y qué dicen los caballos? Los caballos no dicen nada, relinchan. ¡Qué encanto de muchacho, ¿verdad? Pues así como lo ven ustedes, tan rancherote y tan, sin embargo, está podrido de millones y loco por mi hija. ¿Tanto así? ¿Cómo no? ¡Podrido y loco! ¿Qué ganas tenía de besarte? Raúl, guarda todo tu fuego para esta noche después de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La que me prometiste que me ibas a dar, ¿ya se te olvidó? ¡Ah, caray! Es que con eso de la enfermedad de la muñeca, pues... Dios mío, yo que invité a los periodistas más importantes, al empresario y a dos productores de cine. Despreocúpate, voy a ver cómo le hago, pero tú quedarás como una reina. ¿De verdad? No sabes lo que esto es para mí. De ahí pueden salir contratos, amistades, publicidad. Tienes que deslumbrarlos. Que se hable de nosotros y de la fiesta en todos los periódicos. Descuida. Diles que traigan traje de baño porque les voy a llenar un tanque de whisky. Y para que veas que no todo se me olvida, mira. Ajá. No acá. Después de la fiesta. Sin vergüenza. Me encanta. Preparada, linda. Viene el oscuro. ¡Suerte!
¿Por qué tan sola cuando se tomó sus copitas? ¡Squeak, la grosera! Vamos, señorita, vamos. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué? ¿Se cayó de la ventana? No, me aventé. ¿Pero por qué? Para matarme. Oiga, pero es que si se mata, se muere. Sí, déjeme. ¡No quiero vivir! Oiga, espéreme. Por favor, señorita. No sé lo que le digo. ¿Y luego dice que nosotros tenemos siempre la culpa? ¡Bueno, a ustedes qué les importa! ¡Que se traen con la chamaca! ¡No, para ti, Romano! ¡No, estás a suelto! ¡Por favor! ¡Vas a ver! Ya llegamos, señorita. Ya llegamos. Ah, caray. ¿Cómo pesa? Le dieron tan duro, hombre. A ver si con esto. Ahora verá con un traguito. Qué bien le va. Aquí está. ¿Y esta muchachita tan chulita, dónde la encontró? Me cayó encima. He tratado de buscar un médico y no lo hallo. ¡Ve a ver si encuentras uno! El gran Martínez todo lo consigue. A ver, muñeca. Venga.
Pajarito, pajarito, pajarito. Ay, Diosito. También que iba. Debe estar en su casa porque este es el coche. Pero no comprendo. Ha debido volcarse. ¡Miren el toldo! Sí, está un poco estropeado, pero yo creo que... Ay, estoy segura que algo le ha ocurrido. Ven, mamá. Ya es hora de que despierte. A ver, otro traguito, para que acabe de componerse. Calma, acostadita. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? No haga esfuerzo, está en buenas manos. Calmita. Recuéstese. Eso es, así. ¡Quítese! No. ¡Oiga! Pérese. ¡No se me acerque! ¡Antes de que me toque, me aviento! ¡Es que son cinco pisos de aquí! ¡Venga, se va mucho! Por favor, por favor. Venga para acá. Ya, quieta, ya. Ay, madre mía. Hola. Linda. ¿Y ustedes? Yo creía que estaban celebrando el santo. ¿Pero es posible que seas tan cínico y tan vulgar? Linda, por favor, no pongas maldad donde no la hay. ¡Esto ha sido un paquete! ¡Digno de un pepenador! ¡Ya lo veo! Señora, yo le juro a usted por mi santa mamacita... Usted es un sinvergüenza depravado y enfermo del cerebro. ¡Preferir ese trapeador a esta hermosura de hija! Eso es lo que más me duele. Que hayas hecho todo este drama y me humilles delante de esa cualquiera. ¡Oiga! ¡Yo soy decente y trabajo! ¡A él ni lo conozco! ¡Además me metió a su coche a jalones y me golpeó acá! ¡Eso no es posible! ¿Usted, Raúl? No, eso es una canallada. ¡Qué monstruo más pornográfico! Es que se iba a suicidar. ¿Por usted? No, se iba a suicidar por... dígales por qué iba a suicidarse. Yo ya no quiero decir nada. ¡Lo que quiero es irme! Pero ¿cómo? No, por favor. ¡Venga, papá! ¡Suélteme! Doctor, atiende. Oiga, pero... por favor. Si usted es médico... ¡Espéreme! Oiga, pero... Oiga... No te puedes ir así hasta que no te explique, hombre. ¡Quítese, sátiro! ¡No queremos oír más inmoralidades! Mire, si no estuviera usted tan vieja, le... ¡Yo dejo a mi mamá! ¡Atrévase! ¡Y se la devuelvo! ¡Déjame! ¡Está usted propasando! ¡Y usted ya está propasando! Calma, señorita. Vamos a relajar los músculos. ¡Ya le dije que no soy de relajo! ¡Lo que quiero es irme! No. Espera. Raúl, necesito que me escuches. Esto... No encontré ningún médico. No le hace, ve a ver cómo ayudas. Por favor. ¡Ay! ¡Linda! Oiga, ¿ya se fueron? Ya se fueron. Sí. Pero, oiga, doctor, no se vaya. He andado como loco buscando un médico. No. Yo solo vine por complacer a Linda. Además, yo no quiero mezclarme en eso. Usted no me va a dejar con el buey atorado. Un momento. Ni me llego a intervenir en esto. Yo soy tocólogo. Pues toque lo que sepa. Pero ahora me ayude. No, Raúl, por favor. ¡Ande! Nosotros. No, fue el doctor que vino a verla. ¿Y por qué me amarraron? Porque sabe que ya nos andaba de sueño. Y pensamos que a lo mejor usted volvía a... Y así la sentíamos. Pero ya se siente mejorcita, ¿verdad? No, me duele todo. Bueno, no me van a tener así todo el día, ¿verdad? Suéltenme para que pueda levantarme. Mejor descanse, Linda, acuéstese. Sí.
Es que me quiero bañar. ¿Mañana? Sí, olvídese de la limpieza por hoy. ¿Que no entiende que necesito bañarme? Oh, necesita bañarse. Eso sí. Ahora sí. ¿Qué esperan? ¡Sálganse! ¡Ah, no! ¡Sola no! ¿Pero cómo? ¿Está loco? ¿Cómo? Últimamente, ¿quién es usted para meterse en mí? Ay. Por favor, la que se metió en mi vida fue usted y se echó de cabeza a ella. Ahora no me van a meter al bote por culpa de sus manías. O cabrestea o ciorca. Antes me ahorco que servir de espectáculo. Pero, patroncito, permítame, por favor. Ay. Ay, sí, ya entendí, hombre. Pero es que en el baño están las tijeras y hay navajas. Bueno, usted quédese ahí. Tú ven conmigo. Hay que quitarle todo con lo que pueda mandarse al otro mundo. Veneno. Oh, más veneno. Sí, ya puede entrar. Ah, pero antes le da su calmante. ¿Otra vez no? Sí, el doctor dice que con eso se pone uno feliz. Vaya, ahora la felicidad la venden en pastillas. Y antes cigarritos, pero esto es la moda. Habla el pico. Vamos a sacar úlcera, patrón. Habrá que amarrarla como chiva. Y hacerle el velador por la noche. De modo de echarla a la calle para que se aviente abajo de un tranvía. Pobre muchachita. Qué negro destino no tendrá. Y yo, que me pasé la noche cuidando un caballo. Hasta vergüenza siento, ¿crees? Pero usted no se va a echar encima de los problemas de todo el mundo. No, no todos. Pero cuando menos de uno, sí. Sin cabeza. La terraza está abierta. Seguro ya dio el avionazo. Oiga, qué susto nos ha puesto, caray. No tenga miedo, que no pienso suicidarme. Aquí. Usted es la única gente que ha tratado de ayudarme. Y no quiero que tenga más complicaciones por mi culpa. No, 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 si no es por eso. Es por usted, pues. Limpié tantito mi vestido y... con unos alfileres lo... ¿qué tal un cafecito? A todos nos caería bien, ¿no? No, ya es mucha molestia. Mejor me... No, 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 no. Yo tengo mucho que platicar con usted. Bueno, voy a ver qué encuentro de nutritivo en la cocina. Órale, voy. No se quede ahí. Venga, déjeme decirle. Qué distraído, se me olvidaba presentarlos. Señorita, ¿cuál es su gracia? Lucero Molina. La señorita Lucero, el señor Raúl González... y aquí, su secretario, el gran Martínez. Así nomás, a secas. Ya mi mamá de chiquito me decía, no me muerdas, Martínez. Qué simpático, señor. Es un pan. Un poco sinvergüenza el hombre. También ha sufrido mucho. ¿También?
Siéntese. Siéntese. A ver, vamos a ver. ¿De aquí a dónde piensa ir? Pues, a mi casa. ¿A su casa? ¿Allá donde se...? Sí, allá donde me... Pero, ¿para volverse a aventar otra vez? Esta vez no voy a estar abajo para cacharla. Mire, vamos agarrando el toro por los cuernos. Dígame, ¿por qué quiere matarse? Si usted va al cine y no le gusta la función, se sale, ¿no? Bueno, pues yo me quise salir de esta función de la vida que no me ha gustado ni tantito. Bueno, pero usted es de las que se cortan la cabeza antes de que les duela. Ya me había dolido mucho. Además, morirse debe ser bonito. Eso lo dicen los mariachis en las canciones. Pero usted no les haga caso. Dormir para siempre, en paz. Oiga, no diga tonterías. Estar muerto es algo muy serio. Es estar encerrado a oscuras y hasta huele uno mal. Pico de oro, patrón. Usted debería ser líder. Mire, aquí les preparé unos sandwichitos. Porque una panza vacía siempre aconseja mal. Así lo sabré yo. Ándele, entrele a Torreón bailando. Cómaselos. No le haga el desaire, es muy delicado. Ándele. Pero es que tenía mucha hambre. ¿Seguro? Si no come desde ayer. Y antier, más bien poco. Caray, yo no me explico. Así es que no tiene ni papá, ni mamá, ni nadie que le ayude. Nadie que me ayude. La mía es una historia vulgar. ¿Un hombre? Siempre han sido mi problema. Yo nunca he pedido nada más que me dejen trabajar y vivir en paz, pero... ¿qué va? Siempre aparecía algún viejo panzón con eso de que... está usted muy linda para estropearse las manitas en esa máquina. O fregando pisos. O cuidando escuincles. Todo le he entrado. ¡Qué asco de hombres! ¿Cómo he llegado a odiarlos? Bueno, de todo hay como en botica. Pero a mí me han tocado los puros purgantes. Bueno, si yo fuera una de esas hembras que para el tráfico pase, pero así tan poquita cosa, pues no le veo la... En efecto, no es para tanto. ¿Verdad? Sí es lo que yo digo. Bueno, a no ser que traiga usted escondido por ahí, pues, algún talismán. Lo que yo traigo es, no sé, como una maldición. ¿Será que su carácter es así? Dulce. Apacible. Ni eso. Porque bien que les contesto feo. Y ni me río nunca. Y ando con los ojos bajos. Mire, he llegado a ponerme medias negras de lana, zapatos de hombre. Y el pelo así, jalado como ahora. Y hasta anteojos de cieguita. Pues nomás llegaba el jefe o el segundo de a bordo y pelaba el diente y me decía: pero que se ha puesto, que está usted tan chula. Parece colegiala de monjitas. Y éntrale a la correteada. ¿No nos va a decir que se quiso descontinuar nada más porque tiene un sexapiruto? No. Eso solo me ha ayudado a conocer toda la mugre que hay en el mundo. Lo demás es tan horrible y tan sucio que... prefiero no hablar. Bueno, bueno. Yo sé que el mundo no está bien hecho. Pero nadie va a arreglarlo quitándose de en medio. Hay que tener ánimo. Hay que luchar. No. Ya me cansé. Pues descanse tantito para que agarre su segundo aire y le vuelva a entrar con ganas otra vez. Mire, Lucerito, la vida es hermosa, clara, diáfana. Sí, ya sé. El aire, los pajaritos, el campo lleno de florecitas. Y el amor. Ahorita me voy al campo a echarme unos tacos de aire y a casarme con un ruiseñor. Bueno, bueno, si usted lo ve así, todo tan negro como un ciego, ni hablar... Pero debe haber algo que le guste.
por ejemplo... ¡Ah, caray! Creí que lo había perdido. ¿Tampoco le agrada esto? ¿Cómo no? Es divino. Se lo regalo. ¿Para quién lo compró? ¿Eh? Para un amigo que... Déselo. La va a hacer feliz. En cambio, yo ni se lo puedo aceptar. Ni me ilusiona. De plano ya se le zafó el trole, ¿no? Así es que nada le interesa. Lo mismo le da matarse que vivir, que... Le voy a hacer una proposición. Quédese aquí. ¿Aquí? Nomás unos cuantos días. Mientras la convenzo de que la vida es agradable. De que hay hombres que la respetan, que la estiman, ¿entiende? Por lo pronto aquí hay dos. Pero si ni me conoce. No, Lucerito. No hay que conocerla. Usted es amable, es buena. Merece que le tiendan una mano, amiga. Yo tengo la obligación... Un momento, mire, siéntese. Si no fuera por mí, usted ya sería un cadáver, ¿sí o no? Entonces está aquí gracias a mí. Usted me debe la vida, ¿sí o no? Dígalo. Bueno, sí, bueno, pero... Ya, déjese de tonterías y dele un abrazo a su padre. ¿Qué le digo? Haga de cuenta que yo soy un pariente suyo lejano. O que es sobrina de Martínez. Me encanta, ¿eh, sobrinita? ¿Cómo me voy a quedar aquí? Mire, si cambia de idea, todavía tiene tiempo de hacer pues lo que quería hacer. Pero esto es absurdo. Usted olvídese del zurdo y diga que sí. Además, será como unas vacaciones de unos cuantos días. Pero tiene que prometerme que mientras tanto no intentará nada. Gracias. ¿Cómo sigue mi enfermita? Bien, doctor, gracias. Caray, pero ¿qué ha hecho usted para estar tan cambiada? Ayer dejé a una mujer de cierta solidez y hoy me encuentro una encantadora colegiala. Le traje estos bomboncitos, aunque esto sea, usando la expresión popular, darle machetazo a caballo de espadas. ¿Pero por qué se molestó, doctor? Oh, no es molestia lo que agrada. ¿Y qué tal el hombro, eh? Bastante adolorido. Bien, vamos a ver eso. Pase a la recámara y se descubre un poco. Yo creo que no hace falta. Además, en un par de días... No. Hay por aquí un par de vertebritas que quiero examinar. Ándele. Ya no tiene de qué preocuparse que tengo solucionado el problema. Hablé con Linda y le expliqué detalladamente todo lo ocurrido. Está arrepentidísima de haber dudado de usted. Está esperando que la llame. En cuanto a esta muñeca, voy a instalarla en mi clínica para que tenga todos los cuidados que merece. Allí se va a sentir como en una nube. Yo tendré más tiempo para mimarla y hablaremos de su porvenir. Mire, yo le agradezco mucho su interés, pero yo ya me siento bien. No. Usted no sabe nada de esto. Póngase en mis manos que no se arrepentirá. Pero no la va a dejar ir, ¿verdad, patrón? ¿Y si ella quiere, qué hago? ¿Pero no se fijó en los ojitos que le echaba el matasanos ese? Chistosito, ¿eh? Un tipo tan serio. Ni quien lo dude. Esa chamaca tiene secreto. Esto no se hace aquí. Se hace en la calle. En la calle y en la calle. Ay, mami, por favor, calla, Desdémona. No puede ni pegar mis fotos. Es que esta desgraciada perra se ha creído que la casa es un... ¡Benita! Lleva a Desdémona a la calle para que haga sus cosas. Ya voy, señora. Debe ser Raúl. Pues ponte lista, hijita, que ricos como él no se dan en maceta. Raúl, hijo mío, Dios te pague la alegría que traes a esta casa. Perdónanos, fueron las circunstancias. Vamos, vamos, y yo no las culpo. Es que la situación se puso un poco feona. Linda, no sabes qué noche tan fea he pasado. Tú sabes, los disgustos... ¡Para noche de infierno la que ha pasado mi hija! ¡Lo que ha llorado esta pobrecita! ¡Casi hacía charcos en...! Lo importante es que estamos juntos otra vez y todo se ha aclarado. ¡Ay, me olvidaba de ti, chatita! Me perdona tantito, Raúl.
Es la hora de sacar a Desdémona a que tome el aire. Regreso enseguida. Despreocúpese, señora. Tómese todo el tiempo y todo el aire que quiera. Ande. Mi amor. Mi vida. Te hubiera matado. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me gustas más vivito. Espero ya no esté en tu casa esa horrible mujer. Oh, no. Si el doctor ya se la llevó. En este momento ya le estarán aplicando el tratamiento adecuado. Caray, qué padre sentirse millonario para hacerle brillar los ojos a las chamacas. ¿Cuál se va a llevar puesto? Está loco. Pero si por el rebajado piden casi 2,000 pesos, ¿ahora se imagina por los resubidos? Pero es que esta es una tienda Popov. Además, yo oí lo que dijo el patrón. Usted nomás escoja y para qué ve precios. No. Con lo que cuesta ese vestido podría vivir una familia 2 meses. Además, ya me compré esta faldita y estos zapatos. Yo con poco me conformo. Caray, sobrinita, tengo un día de conocerla y cada minuto que pasa me cae mejor. Pues ahí vamos. Sí, pero me nombraron tío adoptivo de usted y pues viva feliz y tenga lo que nunca ha tenido. Mire, mejor consígame un marido que me quiera y 2 escuincles. Momento, cada fruta en su tiempo. Allá en la casa el patrón me dijo, equípala, o le equipamos o le equipo yo. Ay, ¿cómo será usted pesado? Bueno, ¿vamos o voy? Bueno, vamos. Buenas tardes. Bastante tardes. Ya era hora de que aparecieran, hombre. Hemos caminado como carteros. Hemos comprado una de cosas. Me alegro mucho. Fíjese que me compré faldas, blusas, suéteres, pantalones. Ay, a mí me fascina andar de pantalones. Hemos gastado una fortuna, ¿verdad? Sí, casi 1,000 pesos. ¿1,000 pesos? Pues, ¿a dónde fueron a comprar las cosas? ¿A la Lagunilla? Ni modo de que fuéramos a la Avenida Madero. Además, en la Lagunilla hay preciosidades. Ahí lo copian todo. Espérenme un momentito, ¿eh? ¿No te dije que la llevaras a los mejores lugares y que le compraras todo lo que le hiciera pelar el ojo? Pero es que a ella no le interesa nada, patroncito. ¿Cómo que no le interesa nada? Ni pulseras de orégano, ni saleas de zorrillo, ni vestidos finos. Bueno, pero... algo tiene que gustarle. Pues sí, le gusta vivir. Más que a mí o que a usted. Caray, Martínez. Estás más loco que una cabra. ¿Cómo le va a gustar vivir si quiso matarse? Hasta que le atinó. Mire, yo no se lo puedo explicar bien, pero... yo siento lo que sientes como... bueno, muchos viven porque viven nomás. Y otros quieren vivir y no pueden. ¿Entendió? Pues... Mire. Por ejemplo, usted siempre ha llevado zapatos finos. Y no puede quererlos como uno que los desea y nunca los ha tenido. Pues que se los compre mejores. Ay, anda usted medio tapadón hoy, ¿eh? Y tú también andas un poquito falto de explicaderas. El punto es que se me hace que de tanto querer una cosa, pues puede uno llegar a no quererla. Digamos, usted anda loco por comer chilaquiles. Le fascina. Pero si cada vez que le estupe se indigesta, pues termina por devolverlos. ¿Correcto? Bueno, pues ella quería comer vida, pero a cada bocado le daba un torzón. Habrá que estar prevenido con el bicarbonato, Martínez. Ese es mi patrón. Y es re buena. Y sí tiene una cosa así como de luz, como de no sé qué. Sí conoceré yo la barriada. Pues hoy con ella lo vi todo diferente, distinto, así, ¿verdad? Muy, pues bien. ¿Qué tal me veo? ¿Verdad que está lindo? Sí, caray. Se ve muy linda, Lucerito.
Linda, linda, linda. Y da gusto verla contenta, ¿eh, general? Así es. Se ve muy cambiada. Es que a mí de términos medios no me gusta ni el café con leche. ¿Blanco o negro? Uh-huh. Además, ¿cómo quieren que se sienta una pobre muchacha que ya no creía en nada y de pronto se encuentra con gentes como usted? Calma, calma. Sí, a mí no me gusta nada de tangos ni de hipocresías. Yo me aviento a lo que viene, sea bueno o mal. Pues no ve el día que se enamore, ¿eh? ¿Yo? ¡Ja! Va a estar difícil. Mejor ni me acuerdo porque me vuelve a entrar la neuras. Vamos, vamos, niña. Lo que queremos es que sea feliz. Olvídelo todo. ¿Dónde vamos esta noche? Usted no sé, yo a la cama. Pero yo tenía pensado ir a algún cabaret para que vea la variedad. No, gracias. No me gustan los cabarets. Bueno, pues iremos a cenar y nos echamos unas copitas. Odio las copitas. Es la misma canción de todos los aprovechados. Las copitas, el cabaret, la bailada. No se sabe en otra. Óigame, óigame. ¿No cree que ya es mucho complejo el que se trae con eso? Puede ser. Perdone. Ay, patroncito, qué poco mastica usted este chicle. No, sí, sí entiendo, carnal. Lo que pasa es que no hay yo cómo darle gusto. No le agrada nada de lo que chifla a las viejas. Nada de vestidos, ni alhajas, ni fiestas, ni dinero. Pues no sé cómo hacerla feliz. ¿Pues usted cree que la felicidad consiste en lujos y fiestas? No, yo no digo eso, pero usted debe desear algo, ¿no? Dígalo, pues. Pues yo deseo lo que cualquier animalito. No más que me traten bien. Eso, y afecto y protección encontrará aquí. Gracias. Y ahora, como se sienten tan caseros, pues me iré por ahí a dar una vuelta a ver si hago sueño. Al rato nos vemos. Precioso animal. Parece de calendario. ¿Cómo se llama? Bueno, cuando lo compré en Estados Unidos, traía un nombre en inglés, pero yo le puse Tunero. Ah. Ya llévatelo, Raúl. ¿Eh? Sí, patrón. Ahí nos vemos. Está bien. ¡Qué aire tan rico! Me fascina el olor de los caballos y el de los establos donde hay vacas. Por lo visto, el animal que peor huele es el que usa sombrero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no se lo quite, que le queda muy bien. Debería de tener valor y vestirse siempre así, oiga. Pero es cierto lo que le digo. Los animalitos, aunque estén muy sucios, nunca apestan tan feo como un buen padre de familia sin bañar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caray, me ha hecho reír sin ganas. Mire, en mi hacienda sí que sería feliz. Ahí tengo cría de caballos, de borregos, de gallinas, perros de todas las marcas. Pues qué tonto de andar perdiendo el tiempo aquí en la capital, ¿eh? No, si yo vengo a México nomás en la temporada de carreras. Tengo unos potros para correr aquí que son míos. Córralos allá, hombre. Es mil veces más bonita la carrera charra. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo me crié en un rancho con mi abuelo. ¿Ah, sí? Mire, ahí está la mentada muñeca. ¿Qué le parece? ¡Qué precioso animal! ¿La puedo acariciar? ¿Cómo no? Es mansita. Venga. Esta es la muñeca. ¿Qué le parece? La noto un poquito decaída porque estuvo enferma. ¡Qué preciosa! Caray, amor a primera vista, ¿eh? ¡Qué maravilla! Tiene la piel como seda. ¡Uy, qué bonitos ojitos! ¡Qué trompita tan suave! ¡Caray! Tiene buena mano para los cuacos. Este, si nos tratáramos más, me iba a llegar a adorar. Yo tenía un caballito que me regaló mi abuelito. Yo lo cuidaba y le daba de comer. ¿Cuánto lloré cuando lo vendió papá? Lo comprendo. ¿Y su papá qué era? Pesimista.
como casi todos los empleados viejos. Le salió úlcera y mascaba carbonato como si fuera chicle. Bueno, más bien dicho, sigue mascándolo. Oiga, pero yo creía que usted era huérfana. Hay quien queda huérfana debido a las circunstancias de que se le mueren sus papás. Y otros como yo, porque están demasiado vivos. Juan, llévatela. Cuídala mucho porque está delicada. A ver, sígame contando de su papá. ¿Está en México? No, se fue a la costa con mi hermana, que lo contrató de abuelo. ¿Y usted por qué no se fue con él? Pues, es que mi hermana es muy feíta, la pobre, y muy celosa. Oh. Y la trae con eso de que yo le gusto la porquería de su marido. ¿Y su mamá vive? En Monterrey, feliz y honradamente vuelta a casar con un gringo que derrapa por el Mexican folklore. Creo que ya viene en camino el quinto pochito. Ah, caray. Bueno, no hay quinto malo. No, sí, tengo una familia como para el zoológico. No diga eso, no diga eso. Pero no se crea. Es triste eso de que nadie la quiera aún. Le digo que no diga eso. Hay gentes que todavía queremos a las gentes sin interés. Pues sí, pero usted es el único. Y Martínez, que es puro corazón. ¿Y alguien más? La muñeca. ¡Qué preciosa mi muñeca! A ver, Juanito, tráela otra vez. ¿Le gusta de veras? ¡Qué linda! Se hacen una pareja estupenda. ¿Sabe qué? Se la regalo. ¿El qué? ¿La muñeca? Sí, así tendré una ilusión, tendré en qué ocuparse y todo eso. ¿Pero cómo? Yo no tengo para mantenerla. No, no. Eso es una locura. Con una carrerita que gane, se mantiene sola. Bueno, digamos que me la presta para que yo pueda venir acá y cuidarla. Es suya. Le voy a entregar los papeles y todo. Y cuando no la quiera, pues... Se la devuelvo. No, no me la devuelve. Me la vende. Llévatela, Juan. ¡Ah, caray! Yo siempre ando tratando de quedar bien y siempre meto la patota. ¿Qué le hice ahora? Es que no se puede ser tan bueno. Le da usted de la torre a la gente. No diga eso. No diga. Existe un dato interesantísimo sobre la genealogía de los actuales pura sangre. El gran número de ellos que existe actualmente en todo el mundo desciende por línea paterna de tres únicos progenitores de raza árabe, que en el siglo XVIII... Chistosa cosa, ¿verdad? Tres padres para miles de... Y ahora estamos nosotros, que según dice, no tenemos más que uno. El gran Adán. Queridísimo doctor, faro de las madrecitas. Pase usted a nuestra humilde house. Gracias, gracias. ¿Y Lucerito? En el hipódromo debe de estar. Caray, qué mala suerte, nunca la encuentro. Es que anda loca con la muñeca, la cuida y la baña, la alimenta, que... Cada quien tiene sus debilidades, ¿no cree? Sí, claro. Precisamente este libro es sobre la alimentación de los caballos. Lo encontré y se lo traje. Y este otro, que aunque no es sobre caballos, pero... Oh, la muda, la amada inmóvil. Cosa buena, ¿eh? Esto. Oh, gran literatura, amigo Martínez. Gran literatura. También le traje estas vitaminas poderosísimas. ¿Para ella? No, para la yeguita. ¿Y estos cambotitos? Para la yeguita. No, va usted una, amigo Martinito. Ando fallón este año. Son para ella, fui ayer a Puebla y los traje. Dígale que no se desaparezca tanto y que a ver cuándo invita al hipódromo. No solo de traer niños al mundo vive el hombre. Bueno, me voy, ¿eh? Sí, con permiso. Gracias. Mañana vendré más temprano a ver si... Sí, véngase temprano, porque ella antes de las 8 ya está bañando allá el animalito. Ah, bueno, con permiso. Gracias. ¿Qué hubo, mis chaparros? ¿Ya les sacudieron el reuma a sus tortugos? Ya están listos, pero para enlodarle las narices a tu paralítica. ¡Ay, qué chaparritos tan chistosos! Les invito un café. Al fin y al cabo usted me va a ayudar a secar la muñeca, ¿verdad? ¿Cómo no, Lucerito? Con mucho gusto. Ahorita regreso, ¿eh? Mate. ¿Qué pasó? ¿Vamos? Vamos.
Mateito, usted que es tan buena gente, ¿no le da una ayudadita a Martínez? Ay, porque es una rana para cargar. Pero ¿cómo no? Gracias. Raúl, vamos, arriba, flojo. Lucerito, ¿qué hora es? La una pasadas. Martínez y yo nos levantamos a las 6:30. ¡Qué horror, qué horror! Pues sí, pero ya fuimos a ver el entrenamiento de la muñeca y a llenarnos de aire puro. Fíjese, ya hemos hecho el mandado, la comida, la limpieza. ¿Y usted ha desperdiciado más de mediodía? Pero he ganado más de medianoche. ¿Qué ganó martirizarse el hígado y pasearse ronroneándole a su exótica? ¿Cómo llegaría que hasta se le olvidó quitarse la corbata? No, ¿sabe? Es que... si es que a mí me gusta estar elegante hasta cuando duermo. Ande, parrandero. Párese ya, a ver si con un regaderazo y una buena comidita se le quita el color verde mango que trae. Buena idea, buena idea. ¿Hizo algún platillo sabroso? Lomo de puerco en mole verde, chilitos rellenos de queso, arrocito y frijolitos. ¡Mmm, qué bien huele! Se voló la barda, Lucerito. Con esta cruda que me traigo me va a caer muy bien este mole. Casi tan bien como a mí. Aquí está su cerbatana. Gracias. Perdón. Con razón dicen que las buenas obras merecen premios. Mire, un favor que quise hacerle, me lo devuelve con creces. Tiene limpiecita la casa. Plancha las camisas como un chino. Y guisa como para tocarle una diana. Y con sinfónica, patrón. ¡Ah, bárbara! ¿Bueno? Monchito adorado, ya creí que no me llamabas. ¿Cómo? ¿Wildcat en la tercera? ¿Lo montas tú? ¡Ya! Ay, no sabes cuánto te lo agradezco. Eres un amor, mi centaurito. ¿Eh? ¡Me canso de dártelo! Ah, no. Pero nada de trompita. En el cachetito y nada más. Adiósito. Entra en el dinero, es segurita. Caray, caray. No la conocí en ese plan, ¿eh? Menos usted que siempre anda de mustia, que dizque los hombres. Pero ellos me tratan con respeto y cariño, ninguno me ofende. No, si en el fondo soy amiguera y quiero mucho a la gente. Si viera cómo nos divertimos allá echando taco con los caballerangos, ¿verdad, Martínez? Mire que yo odio la copita, pues con ellos hasta mi tequila me tomo. No, si esos hombres del campo fuertes, rudos... son tan tiernos y tan educados que ya quisieran muchos. Muchas gracias por lo que a mí me corresponde. No, si usted ya no es hombre del campo. Usted es un señor rico y muy traqueteado. Mire, niña, yo nací en un jacal y en el monte. Desde que tuve uso de razón he tenido que trabajar la tierra. Tengo unos callos más duros o más que los cuatitos esos de que está hablando. Sí, pero ya se le quitarán con los cuidados y la manicure. No, hombre, yo no me hago esas cochinadas. Ahora que siempre traigo bien lavadas las manos, pues mire. ¿Bueno? Don Pedrito, qué gusto de oírle. ¿Eh? Ay, qué amable. Ya veo que cumple, ¿eh? ¿Cómo no? Gavilán en la quinta. Yo creo todo lo que usted me dice. Y un millón de gracias. ¿Con usted? Encantada, yo se la invito. Bueno, don Pedrito, adiosito y muchas gracias otra vez, ¿eh?
Ganador. Dice que no hay pierde. Se los va a llevar patas de catre. Gavilán ganador. Solo que les amarren las patas a los otros. ¡Si es un burro! ¡Todos listos! ¡Arrancan! Se desprende del grupo Gavilán para tomar el primer lugar. ¡Gavilán! El negro platinado, el pirata, van en su persecución rodeando la curva. Gavilán en punta, el negro platinado disputando el segundo, el pirata, enseguida. Van rumbo a la meta, el Gavilán defendiendo el liderato, el negro platinado peleándole fuerte. Gavilán se defiende cuando se acercan al poste de llegada. ¡Ganó! ¿Ganó? Iba a pagar un platal. No que no, profesor. Pues sí, pero a mí no me gustan esa clase de tips por teléfono con todo y su enjuague. Y me extrañé. Claro, influenciada por este Taur. Me extraña, patrón. Martínez, el gran Martínez, desde que usted lo revivió, ya no juega más que un boletito, y eso sí, derecho. Claro. Pero si mi sobrinita trae de cabeza al hipódromo, no le va a caer a usted mal que nos traigan la liebre ya guisada. Ay, ¿a poco usted no gasta los centavos cuando le dan un buen tip? Pues ya ve que no. Yo le apuesto al caballo que creo que va a ganar. A mí de la carrera lo que me gusta es la competencia. Y el pretexto que le da la capital para venir a cazar encueratrices. Muy mi gusto, ¿no? Y lo malo es que algún día de estos lo casan, ¿eh? Ya supe que andaba usted pensando vender el rancho y venirse a México a hacerla de empresario. Ya sé quién le dio ese chisme. Ya lo sé. Pero eso no es cierto. Yo lo que dije, lo dije nomás de la boca para afuera. A mí no me gusta hacer promesas con... nada. ¿Se lo envuelvo para regalo? Sí, por favor. ¿Lucero? Emilio. Te vi desde la calle. No podía creer que fueras tú. Ni yo puedo creer que te atrevas a mirarme después de la canallada que me hiciste. Vete, vete y déjame en paz. Necesito hablarte. Te he buscado por todo México. La portera de tu casa me enseñó una carta en la que decías que te ibas a vivir con unos parientes tuyos. Pero no lo creí. Tienes que perdonarme, Lucero. Estaba borracho, acomplejado. Al día siguiente me moría de pena por lo que había hecho. Te fui a buscar, pero ya no te encontré. Ni te imaginas lo que pudiste encontrar. Vete, no quiero más tangos. Vete o pego de gritos y hago que te saquen. Si quieres escándalos, allá tú. Yo no te dejo hasta que tú me escuches. Aquí tienes, señorita. Gracias. Veo que te ha ido muy bien. No tienes idea. Y por carambola, todo te lo debo a ti. Chistosa cosa, ¿verdad? ¿Me vas a oír? Bueno, ya que insistes en que platiquemos y para que veas que no te guardo ningún rencor, te invito una copa. ¿Vamos? ¿Y desde cuándo fumas? Hace mucho. Es increíble lo que has cambiado. A fuerzas, después de lo mal que me trataste y al ver que ni la muerte me quería, pues... ¿Y cómo es tu protector? ¿Ya betarrón? No, hasta eso no. Madurón, interesante. Qué bueno. Así que ni el mal rato pasas. Y de mí, ni te acuerdas, ¿verdad? Ojalá no me acordara. ¿Me quieres todavía? Yo no he tenido vida desde entonces. También he cambiado mucho. Si pudieras perdonarme, dame otra oportunidad, Lucero. No te pido nada. Solo que me dejes verte alguna vez. Hasta que tú misma te convenzas de mi sinceridad. No puede ser. Por favor, Lucero. Todo lo que soñábamos puede ser realidad. Todavía estamos a tiempo. Pero,
¿Y mi protector? No te estoy pidiendo que lo dejes. Sigue igual y asegura tu vida hasta que... hasta que tú misma tomes una decisión sobre nosotros. Lo único que quiero es seguirte viendo. ¿Sí? ¿Raúl? Llegué un poco tarde porque no había dónde estacionar el coche. Es igual, el señor Raúl González, y aquí el culpable que yo quisiera renunciar a la vida. Lucero, ¿qué te traes? Buenas tardes. Que no se vaya, Raúl, no lo deje. Siéntese, joven. Siéntese, hágalo por ella. Qué justo que estamos los tres. Yo no sé lo que habrá usted pensado de mí, pero ningún momento mejor para que sepa la verdad. Anda, platícale. ¿Yo? Pues, nada, que fuimos novios. De manita y besito y punto. Nos íbamos a casar, ¿no? Imagínese, yo sola, sin trabajo, sin cariño de nadie. Y me voy encontrando a este rorro enamorado hasta la lágrima y dispuesto a echarse el candado conmigo. Cayó redondita, ¿eh? Sí, pero nada más de la región cardíaca. ¿Verdad, Chatín? Pero eso sí, hay que ser justos. Él luchó como león para que le regalara su muestrita gratis. Y cada día me obsequiaba un costal de promesas, entre ellas la de matrimonio. Hasta que se convenció de que conmigo no podía ir. Pero tú debes platicar lo más sabroso. Anda, cuéntale cómo me preparaste la encerrona esa con el influyentazo que te mantenía. Eres una mentirosa. Y ya no quiero ir más. Cuidado con las palabras rasposas, joven. Siéntese. Siéntese. Siga. Anda, platícale, no seas ranchero. Platícale cómo me convenciste de que con el poco dinero que ganabas no nos podíamos casar. Que el tal don Rómulo era como un padre y nos iba a proteger. Claro, antes quería conocerme para ver qué clase de persona era yo. ¿Eh, Chatín? Yo tenía que ser retamable con él porque nos iba a dar buenos empleos a los dos. Y gran regalo de boda en metálico. La clásica toreada. ¡Mentira! Estás tratando de quedar bien. ¿Mentira? ¿No me obligaste a beber disque para no desairarlo y me dejaste sola con él? Me fui asqueado de tu conducta, porque empezaste a ofrecerte. Claro, y tanto me ofrecí que me rasgó el vestido y me golpeó a lo bruto. Y si no le acierto con una botella en la mera calva... ¡Mentira! ¡Todo es puro cuento! Usted me vio como iba y lo que hice, ¿me cree, verdad? Es usted un cobarde y un desgraciado, y un poco hombre. De hombre no tiene más que la ropa que trae. Y no le destruyo esa cara que tiene de cinturita, nada más por no armar aquí un escándalo. Por mí no se preocupe. ¿Ah, sí, chula? ¡Espérate! ¡Llévenselo! ¿Qué pasa, don Raúl? ¡Nos sacamos! ¡Bravo! Tenga, campeón, su premio. Es una pequeña muestra de cariño y afecto. Ay, muchas gracias. ¿Para qué se fue a molestar, Lucerito? Ah, un encendedor. Y prende.
1:21. Sigue igual. Está muy baja de tiempo. Pues sí. Creo que todavía quedó resentida por la enfermedad. La trae contenida. Ha llegado a hacer los 6 furlones en 1:14. Pero al amanecer, antes de la llegada de los cuartitos del ojo pelón. Caray, caray, qué lista se me está volviendo. Pues, ahora que si la ven peligrosa, me la encierran. Oiga, ¿pero usted cree que va a engañar a la bola de truchas estos? No, yo no engaño. Nomás pregunto y pido consejos. La muñeca en las últimas. Verá la pelea de lejos, de capa caída, sin pulmones en un hoyo. Vamos a ser la chica del siglo. Ya me veo en el cuadrilátero de los ganadores con la muñeca y con usted. Y sonriéndole a los fotógrafos. Eso. Un momentito, por favor. Y yo mientras voy a cobrar. Bueno, claro, desde luego que hay que ir a las carreras. Yo también. Yo no sé por qué a veces hace uno compromisos que no debería uno de hacer. Me refiero a que a veces dice uno que sí cuando debe uno decir que no, y no cuando debe uno decir que sí. ¿Me entienden? No. Bueno, la mera verdad es que se me peló completamente que el jueves corre la muñeca. Y claro, vamos a tener que ir todos, pero bueno, esto va a ser un relajo. Oiga, ¿dónde aprendió a hablar en chino, patrón? Yo le traduzco, tío. Acá el tigre de las carpas tiene que llevar a su exótica a las carreras. Y le da miedo que la susodicha descubra el pastel que soy yo a la vida de cuadritos. No, no es miedo precisamente. Es que hay gentes que no entienden que hay otras gentes distintas. Porque tienen el cerebro como basurero. Pero no se preocupe que no lo voy a volver a meter en más líos. Iremos a la carrera cada quien por su lado. Como si no nos conociéramos. ¿No era esto lo que usted quiere? Oh. ¿Cuánto dinero tenemos? 2,000 y un picote. Dámelo. Esta vez le voy a apostar una potranca llamada Lucero. Podamos conserven sus boletos hasta que el resultado de esta carrera sea oficial. Señoras y señores, en el hándicap estelar, número 8, el renegado, no corre. Número 7, chiquito, lleva 2 kilos de más. Es todo. Hola, Efemio. ¿Qué tal? Cambio de última hora, número 1, el rayo, será montado por Jorge Godínez. ¿Qué te pasa? Te noto nervioso. Parece que algo te preocupa. Es que, como va a correr la muñeca, ando un poco preocupado. ¿No piensas apostarle? Mira, el doctor Montero. ¿Y qué preciosidad trae? ¿La conoces? Sí. Digo, no. Digo, no, no, nunca la he visto. Mira el doctorcito, que bien sabe escoger. Y hacen buena pareja. ¡Rolando! No, 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 no. No lo llames. ¿Por qué no? Rolando es muy simpático. ¡Rolando! Pero... Señoras y señores, se les invita cordialmente para que vengan mañana en un día especial al correrse el Handicap de las Naciones. La quiniela paga 342 pesos. Linda, querida. Qué gusto de encontrarlos. ¿Qué tal, Raúl? Hola. Permítame presentarles a la señorita Lucero Molina. ¿Linda? No, ella no necesita presentación. No sabe cuánto la admiro y cuántos deseos tenía de conocerla. Muy amable, señorita. El señor González.
Pero, ¿por qué no se sientan? Gracias, pero tenemos que regresar a nuestra mesa. ¿No sería tan amable de darme su autógrafo? Claro que sí, encantada. Es maravilloso el instinto femenino, ¿verdad? Lucerito le ha acertado a todos los ganadores y eso que le apuesta al primero que se le ocurre. Aquí tiene, señorita. Gracias. Permítame. ¡Qué precioso anillo! Me lo regaló Raúl el día de mi cumpleaños. Es igualito a uno que me regalaron. Pero lo perdí por tonta. Pues no hay que ser tan... descuidada. Tiene usted razón. Estoy segura que a usted no le pasa eso, ¿verdad? Comenzar. En la pista, los contendientes. Encantada, ¿eh? Hasta luego. Y gracias por el autógrafo. Mi plumita. Número 2, Ventarrón. Gracias. Número 3, Don Paco. Número 4. Es una chica encantadora, ¿verdad? Número 5. No. Digo, sí, mucho. Número 6, El Diablo. Número 7, Chiquito. Van acercándose a la barrera. Hasta el último quinto. ¿Y usted qué? ¿Gana la carrera? Por un cuerpo. Ya está entrando la muñeca. Quedan 5 minutos para adquirir sus boletos. Todos listos. ¡Arrancan! Toma el primer lugar el número 1, El Rayo, presionado por el número 2, Ventarrón. Por fuera, número 5, El Huerco, y número 3, Don Paco. En el último lugar ha quedado Muñeca. Van hacia la curva, El Rayo y Ventarrón peleando el primer lugar. En ¡corre! El tercero, Don Paco, enseguida El Huerco y El Diablo. Chiquito va presionando y en el último lugar sigue Muñeca con el número 4. Avanzando sobre la recta, El Rayo y Ventarrón en la delantera. Muñeca por el lado exterior empieza a levantar presión. Muñeca va a recuperar el terreno. ¡Corre, corre, corre! ¡Váyalo! Cuarto, entra al tercero, Muñeca, se acercan a la meta, rebasa Muñeca y van a la meta. Llegada a la meta, primer lugar número 4, Muñeca. Segundo lugar número 1, El Rayo. Tercer lugar número 2, Ventarrón. En el cuadro de ganadores, Muñeca de la cuadra Don Raúl es recibida por la encantadora artista teatral Linda, quien entrega el tradicional ramo de flores al jinete Inés Ruiz. No, señorita Linda, salió hace un ratito. No importa, le esperaré. Pero es que se va a dilatar, yo creo. Bueno, mientras podemos platicar y... sírvame un whisky. ¿Con soda o en las rocas? Como guste. Usted es la suicida, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y está aquí desde entonces? Me lo olí en el hipódromo. Bueno, olfato. En cambio, yo no tengo nada que adivinar. ¿Quién sabe? Es increíble cómo cambia usted. Primero era una cosita mugrosa que daba asco. Después, una mujer. Y ahora una rebelde sin causa. Sí, lo contrario de usted, que siempre parece lo que es. Salud. Qué crueles son los hombres. Obligarla a disimular delante de mí... y tenerla aquí como... bueno, como una encuerada de carta. Es que ha agarrado la onda, claro. Usted para Raúl es como un aparato de retoso. Y no puede comprender que a mí me respete. Entre otras cosas, porque yo soy lo que usted dejó de ser hace mucho tiempo. No me diga. Aunque le parezca un caso de Ripley, así es. ¿Y entonces por qué vive con él? Porque estaba desesperada. Y aquí me brindaron protección y afecto.
lo que nunca había tenido. Pues cuánto lamento que se le acabe, porque usted no va a durar en esta casa más que el tiempo que yo tarde en hablar con Raúl. ¡Qué desilusión se va a llevar! ¿Por qué? ¿Tanto la quiere? No, pero me tiene lástima que ese es un arma bastante fuerte en manos de una mujer frente a un hombre tan noble como Raúl. Mire, chula, usted navega con bandera de mustia, pero yo sé a lo que va. Si yo le ofreciera una cantidad de dinero razonable para que se largara de aquí, ¿qué diría? ¿Que cuánto quiere por dejar a Raúl y le hago un cheque ahorita mismo? Mira, chiquita, ya me cansaste la paciencia. Te voy a dar una golpiza que... ¿Él está contando alguna película? ¡Sí, de lucha! ¿Qué? ¿La quiere con refri o nos encerramos para hacernos barbacoa? Muchachitas, hombre, ¿qué pasa? ¡Usted quítese, tío! ¡Lo que me va a durar esta chapacita! ¡Nunca vuelvo a poner los piecitos en esta casa! Cuando yo regrese, tú ya no estarás aquí para verlo. ¡Te lo juro! No sé ni por qué entré. Ay, pero si está temblando. No. Le voy a dar un coñaquito para que se componga, ¿eh? Si se lo toma conmigo. Entre usted y Martínez me van a volver borracha. ¿Y cómo es que está usted aquí a estas horas? Es que no tuve ganas de salir y además estoy un poco apenado con usted. ¿Conmigo? Sí, por lo del otro día. Sabe, yo soy un poco débil con las gentes. De repente sé lo que debo de hacer, lo que es justo. Pero a la hora de actuar, hago todo lo contrario. Eso nos pasa a todos. Yo no se lo tomo a mal. Además, si usted la quiere, y ella también, pues... ¡Oh!
Mira, Lucerito, yo seré ranchero, pero no tengo un pelo de tonto. Linda ha sido cariñosa conmigo y pues me ha dado ratos alegres. Y tiene que mirar por su vida. Si yo puedo regalarle un anillito o una piel, ¿por qué no hacerla feliz? Con razón son tan músicas ustedes y piensan así de nosotras. ¿Será por eso que en las canciones cursis nos llaman palomas? ¿Por qué? Porque para poder comérselas no hay más que dos medios: tumbándolas de un plomazo a la mala o comprándolas en el mercado. ¿Y si tiene uno hambre, qué hace? Cásense. ¿Usted cree que Linda aguante la vida de campo? ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! Uno se levanta con las gallinas y se acuesta con el sol. Allá me conocen todos los muchachos. Yo trabajo junto con ellos. Ellos piensan como yo. ¿Qué dirían si vieran llegar una muchacha como Linda? No porque sea mala, pero es una mujer distinta. Yo para casarme necesito una mujer sencilla. Una mujer que le guste el campo, los animales, que sepa guisar, ordeñar las vacas. ¿Tiene muchas? ¡Cantidad! Allá se bebe la leche gruesa, así un dedo de nata. Y luego, cuando vengan los críos, que no tenga que ordeñar nada. Para que los cuide, para que los críe fuertes y sanos. Como su papá. Como su papá. Qué bonito debe ser vivir ahí. ¿Verdad que ha de ser muy bonito? Bueno, soy yo. ¿Cómo? ¡Pero no puede ser posible! Linda trató de suicidarse. Sí, una carta, sí, para mí. Voy enseguida, sí, dígale. ¿Pero cómo ha sido? Se tragó un frasco de Nembutales completito. Afortunadamente hay un médico enfrente que parece que la salvó. ¡Ah, qué bien preparadito todo, Nembutales! ¿Por qué no se aventó a la calle como yo, payasa? Y usted es sonsote, ahí va volado. Es que dejó una carta en donde dice que se mata por... Sí, que se mata por usted porque le engaña conmigo y que no puede sufrir que la deje. ¿Y usted cómo lo supo? Esto lo aprendemos todas las mujeres en el kinder. Puede que sea cierto, pero ¿y si es sincera? Perdóneme, tengo que ir a ver. A lo mejor me necesita después ya veremos. Sí, veremos, dijo un ciego. Todavía la quiere. Oiga, señor juez. ¡No les perdono lo que han hecho con mi hija! ¡Y mucho menos que la calumnie! Solo hemos cumplido con nuestro deber. ¡Se puede cumplir! ¡Ser más tolerante, más fino! ¡Un artista no es una criada! ¡Y ustedes! ¡Basta, señor! ¡Raúl, mi hijo! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Esto es horrible! ¡El doctor no quiso hacerse cargo! ¡Llamó a la ambulancia! ¡Y mira cómo han puesto a esta pobrecita! ¡Linda! ¡No me vean! ¡No me vean! ¡No sabes lo que me han hecho! ¡Apretones! ¡Cadones! ¡Cómese la garganta! Calma, calma. Tuvimos que lavarle el estómago, inyectarla y además, como se puso histérica. ¡Mentira! ¡Ustedes la han vuelto medio loca con sus preguntas y sus invenciones! ¡Lo hice por ti, te lo juro! ¡Perdóname, Raúl! ¿Usted es el señor Raúl González, el novio de la señorita? Yo sí. Cuando termine con ella, lo esperamos en mi despacho. El doctor y yo tenemos que hablar con usted. ¿De qué? Ya lo sabrá. Vamos, doctor, muchachos. Vamos. Calma. Ven. Sí, ahí voy. Calma, déjeme, por favor. Calma. No va a pasar nada. Ay. Espérame un momentito. No tardes, ¿eh?
¿Dónde ha estado hasta ahora? Son las 4 de la mañana. Ay, pero si aquí está el terror de las suicidas. ¿Qué? ¿Ya se compuso su encueradita? Ya. Puro vacilón, ¿no? ¿Y quién se lo dijo? ¿A poco ella? Me lo dijo el médico, en la delegación. Ah. Fue tan descarado el asunto que tantito más le meten un castigo. Pero eso sí, ahí estaba su macizo para defenderla. ¿Y qué? ¿El ridículo padre? Padre, óigame. Yo ya le contesté honradamente a todas sus preguntas. Ahora dígame, ¿dónde ha andado? Por ahí, bebiendo y bailando. ¿Con quién? Con el doctor Montero. Ay, se me olvidaba que me está esperando. ¿Esperando? ¿A estas horas para qué? Óigame, si yo me voy con él. Además, yo solamente vine por mis chivitas. ¡Lucero! Ay. ¿Cómo está eso de que te vas con él? Porque es mi amante. Bueno, lo va a hacer, que es lo mismo. Chica, diferencia. ¡Martínez! ¿Sí? Baja por el médico ese. Esto lo vamos a arreglar ahora mismo. Con todo gusto, patrón. Así es que ya encontraste amante. El primero de una larga historia. Pienso tenerlos, pero de a montón. Hasta ahora he desperdiciado mi talento, mi sexapilazo, como dice Martínez. He sido como una gran cantante de nacimiento que se empeña en tocar el violín. Pero ahora me las van a pagar todas. Me las van a pagar en brillantotes, mire, de este pelo. Yo quise regalarle uno. Pero era pulguita. Yo los quiero guajolote. Así es que de plano piensa venderse. ¿Qué quiere la lana escanija? Ya ve que solamente me llevo mis chivitas. Lo que usted me compró y se lo dejo. Oiga, ¿me invita a la última copita? Bueno, puestos ya en plan de marchantes. El artículo que vende me interesa. Vaya, hombre. ¿Usted cree que muerta doña Paula los guajolotes son del pueblo? No, mi distinguido. Pa' usted se cerró la tienda. ¿Ah, sí? Pero si hay otro negocio del que tenemos que tratar. La muñeca. Usted quedó que cuando nos separásemos me la compraba, ¿no? ¿Cuánto quiere por ella? Pues teniendo en cuenta que usted me la dio enferma y que yo se la devuelvo sana, entrenada y triunfadora. Pues, digamos, 100,000 pesos. ¿Cien? ¿Pero qué está loca? Hasta para hacer topillos hay que tener medida. Bueno, otros los darán. Sobre todo si yo me incluyo en el lote. Aún así es cara. Pero yo no me fijo en los centavos cuando se trata de un capricho. Bueno, pero con esto... Esto me da derecho a la muñeca y a usted. Oiga, pero ¿qué se está gritando? ¡Bruto infeliz! ¿Cree que conmigo va a poder? Me canso, ven acá. Tú me enseñaste el camino. Ahora me vas a pagar todas juntas. ¡No! Siempre te traté con cariño y con respeto. Y tú te fuiste por el lado malo. Ahora vas a saber quién soy yo. ¡No! Eso será después.
Porque lo que es ahora vas a aprender la lección para que no vuelvas a jugar conmigo. ¡Yo nunca! Tú sabías que me gustabas, que me estaba muriendo por ti, pero tú te burlaste, hiciste escarnio de mi amor. Hasta quería casarme contigo. No te podía decir nada de esto porque creías que yo me iba a cobrar tu ayuda. No, muñeca. Ahora te aguantas. Ahora, acá. ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjela, patrón! ¿Está loco? ¿A ti qué te importa? Tú no te metas. Me ha sacado 100,000 pesos y ahora se quiere hacer la sabrosa conmigo. Con usted y con el pinto de la paloma no hay un desgraciado que pueda decir que ha conseguido algo de mí, ni a la buena ni a la mala. Y en cuanto a su cochino dinero, nomás lo hice para mortificarlo, porque mire lo que me importa. ¡Mire! ¿Por qué pelean? Porque duele mucho cuando uno quiere a una gente verla caer en lo peor. Y lo peor es usted. Está regando el tepache, patrón. ¿Qué tan bruto es que no se da usted cuenta de que ella está enamorada de usted desde el primer día? ¡Óigame, no es cierto, no sea hablador! ¿Que no? Usted lo quiere un chorro. Y todo este relajito ha sido por celos. ¡Óigame, infeliz! Que ella te va a dar tu 10% para que le hagas de palero esa... ¡Shh! No le insulte, patrón, no le insulte. Adrián Martínez, dígale todo lo que quiera. Se le resbala, pero a ella no le ofenda. ¿Y tú quién eres para darme órdenes? ¿Te me vas a poner ahora al brinco, vago ratero? ¿Yo que te he sacado de la cárcel? ¿Que te he quitado el hambre? Sí, es cierto, fui ratero y vago y jugador. Además, le estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí. Cría cuervos para que te saquen los ojos. Yo que confiaba en ustedes, mis mejores amigos. Tú, casi mi hermano, ella. Los dos me han enseñado el cobre. Lárguense. ¡Fuera! Llévense al doctor para que tú le sirvas de criado y al cachofa. Y esa... No le insultes. ¡Déjame hablar! ¿Qué manera de quererme, doctorcito? Usted es tu nomasca. Compre.